Ahí, esa cadencia, más lento. Esa cadencia. Un poquito más atrás, señor. Ya, ahora no. Asumo mi derecho constitucional de guardar silencio porque, primero, soy el primer servidor público de este departamento y tengo que cumplir con mis obligaciones porque la gente lo que quiere es eso, verme trabajar, que haga gestión. El hecho es que el parque industrial ha sido avasallado, como es de conocimiento público, y ha habido loteamiento del parque industrial y gente que tenía predios en el parque industrial han sido damnificados en sus derechos. Ellos han hecho una defensa, han acudido a la justicia y ha habido un amparo constitucional de parte de la justicia. Y ha habido una orden de desalojo, que la policía lo ha cumplido y nosotros hemos seguido simple y llanamente lo que la justicia corresponde. Yo no me quedo de brazos cruzados, pero quieren arraigarme para que yo no salga, para que muera por inanición. Cuando no es Rubén Costa el que se frega, es la gente la que se frega. Y esa es la situación real. Es lo inconcebible, pero eso sí, ni me amedrentan,
ni tengo temor. O sea, ellos tienen título de propiedad. El amparo decía, vayan a la justicia ordinaria para que esos que tienen casa, inclusive una iglesia, tumbó el prefecto, el gobernador. Aquí está la certificación de derechos reales, que dentro del amparo no existen esas partidas, con documentos falsos. Un examen grafológico que para conseguir el amparo, todos los abogados, ahorita están denunciados todos los abogados de la prefectura, de la gobernación, inclusive él como cabeza. Con examen grafológico donde dice que se ha falsificado la firma. Aquí está falsificación de documento, uso de instrumento falsificado, desobediencia a la sentencia constitucional. Ahorita lo están achacando, he escuchado la conferencia del gobernador y dice que la policía ejecutó mentira. El oficial de diligencia dice, yo fui solamente para que ordenando el desalojo de las personas. Pero en ningún momento, dice el oficial de diligencia, hubo orden de demolición. Todos los denunciados están con doble imputación. Y el procedimiento dice que ya eso es peligro de fuga. Él dice que no se va a ir de país, pero existe ese peligro. Los demás sindicatos asuman su defensa en libertad. En esa línea, viendo el objeto y alcance de los antecedentes, a mérito de que se ha presentado la vez que se lo ha llamado el titular, mi persona, ha dispuesto que asuma su defensa en libertad. Cualquier citación, notificación o acto asunto, se ha hecho por intermedio del defensor técnico. Ha venido el defensor técnico de los imputados, de las víctimas, que ha pedido la aprehensión, pero bajo un equilibrio jurídico, de igual manera el Ministerio Público respeta el debido proceso, la igualdad de partes, la seriedad jurídica, y si estamos en etapa de investigación, no nos podemos almorzar la escena por la situación de que recién se está investigando y no es capricho y guantojo de algunas personas que quieren ver esta situación. Yo lamento que algunas personas quieran desacreditar, enervar, destruir esta situación, simplemente se ha cumplido conforme al procedimiento. No corresponde una aprehensión. Donde se ve claramente que hay una manifiesta voluntad del abogado a instigar para que haya delincuencia, para que haya agresiones, para que se falte respeto a una autoridad que ha ido a prestar una declaración, y nosotros eso no lo podemos permitir. Hemos hablado con el abogado del gobernador, se va a sentar la mano para que no se vuelvan a repetir estos casos, porque ya no es primera vez. No puede ser que cuando vamos a presentarnos ante la justicia o hacer cumplir la ley y la justicia, tengamos reacciones de esta manera de la gente que sabemos que lamentablemente se deja llevar por algunas personas inescrupulosas como esto, que instigan a delinquir y a cometer delitos. Y los delitos tienen que ser juzgados por las autoridades correspondientes. Y este abogado, como hombre de ley, va a tener que aprender a respetar las normas y la justicia también de esa manera. Es el vehículo del gobernador, el que está saliendo es el vehículo del gobernador, es directamente al vehículo del gobernador, es ese ahí, el señor que está con el cuadernillo ahí, ¿no? El que está de rojo, ya. Iniciaremos una acción penal, ya que las pruebas son evidentes y contundentes respecto a las agresiones que ha sufrido hoy el gobernador cuando se aprestaba a salir de las dependencias de la fiscalía, ¿no? Entonces, vemos la Comisión de los Delitos de Instigación Pública a Delinquir, amenaza, y también vamos a formular nosotros una denuncia por el tipo penal de denuncia y acusación falsa, porque carece de fundamento legal total la denuncia que ha sido presentada por este grupo de personas que no pueden denominarse otra cosa que no sean avasalladores. Han perdido una acción de amparo constitucional y es precisamente a raíz de este hecho que se ha presentado la denuncia por la que hoy se presenta a declarar el gobernador.